estoy bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog. Estoy súper happy porque mirad, está grabando mi padre aquí está. Que bueno, hoy hemos venido aquí a Illa Fantasía, que venimos casi siempre, porque vamos a conocer a Luna Berroa. Y estamos súper contentos, así que ¿a qué esperamos? ¡Vamos ya! ¿No? ¡Vamos! ¡Corre! Y es muy importante ir juntas, que si no nos podemos perder. ¡Vamos, gana, corre! Pues mira, hoy aquí la vamos a liar. Porque claro, yo voy a hacer la broma del día, no voy a hacer que me pierdo. Porque así tú, Javi, le tienes que echar la bronca a Martina, ¿vale? Vas a ser mi cómplice, ¿vale? Vamos a ir porque la Martina, como ha dicho que tenemos que ir juntas tal, tal, tal. Pues bueno, vamos a estar siempre Javi, siempre Javi. ¡Pum! Siempre Javi, me voy a perder yo. Sí, que ahora voy a buscar a Martina. ¡Martina! Vale, ya han llegado Luna. Y bueno, vamos a presentarnos, mira. Hola, me llamo Sofía, yo soy Luna y yo María. Así que bueno, ahora vamos a estar toda la mañana en el parque acuático en la Illa Fantasía y vale, nos vamos a ir tirando por cosas y a pasarlo bien. A ver, ¿qué tenéis más ganas de subir? ¿A qué? Pues yo tenía más ganas de subirme en la cápsula, pero como no puedo porque tengo... Porque tienes que pesar 60 kilos y nadie de nuestra edad, ni de ella ni de ella, pues se puede subir con esta edad y no pesa más. Pero bueno, algo buscaremos. Pues yo tengo ganas de subirme a los donuts. Pues yo la verdad es que no. Yo tengo ganas de subirme a ese de ahí morado. Yo tengo ganas de subirme a ese. Al donut. Yo he visto unos de hacer carreras que parecen muy guays. Sí, yo también me quiero subir a los de carreras. Pues vale. No se puede subir a los donuts ni a los de carrera porque yo digo... No, vas a los donuts. No, vamos a los donuts. Vamos a los de las carreras. Al donut. ¿Que no? María, ¿estás en contra de mí? Bueno, muy bien, María. Bueno, vamos a pasarlo bien, que es lo importante. Vale, tenemos un serio problema y nos lo estamos tomando un poco a chiste, pero es que es muy grave porque hemos perdido a Gala. Es que no está, o sea, no es falso, es que no sabemos dónde está. Y la Illa Fantasía es gigantesca y es que no hay ni rastro de Gala. Así que ya la podemos estar buscando. Vale, es que la tenemos que buscar ya. O sea, la tenemos que encontrar porque es que no puede ser que hayamos perdido a Gala en un parque acuático, que es pequeña, se puede ahogar, la pueden secuestrar. Porque el parque es súper grande. Ya. Una cosa, ¿y si nos dispersamos y así la buscamos todos? Vale, vamos por parejas. Pues vale, yo vamos más la mayoría. Vale, vamos yo y Sofía. Vale, ir vosotras por ahí, nosotras por ahí. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a tirar por este tobogán. A ver, vamos a ver si, en plan, si desde arriba la vemos o algo, porque es que no la hemos visto por ningún sitio. Vale, es que en verdad estoy muy preocupada porque no sé dónde está Gala y como la hayamos perdido. Y además ya llevamos un rato buscando. Es que mi padre me mata, mi padre me ha dicho, tía, es una niña pequeña. Alguien, es una niña pequeña. No la puedes perder de vista porque a la mínima se puede, yo qué sé, se puede ahogar, se puede caer, se puede hacer daño y claro, no. Y está sola. Y está sola en el parque, ¿sabes? No, no se lo conoce de pe a pa. Sí que Gala es muy espabilada, por eso estoy todavía un poquito tranquila, pero sigo. Es que mira, tío, la de gente que hay en este parque. Vale, ¿por dónde comenzamos mirando? ¿Por la piscina? Sí, yo creo que estará por aquí. A ver, ¿dónde puede haber ido Gala? Solo nos conoce a nosotros cuatro. Pues no lo sé, la verdad. A ver. A lo mejor ha ido al baño. Mira, los baños. Con María y con Luna no se ha ido porque están con nosotras. Contigo y conmigo tampoco porque estamos aquí. ¿Con quién más? No sé. Madre mía, vamos a entrar a los baños. Vale, en los baños no hay porque en los baños hay un cajón gigante y lo dudo. Vamos a buscar por la piscina y os decimos. Vale, es que estamos buscando por aquí, pero es que... Ni rastro de Gala. O sea, nada. Estoy muy preocupada porque como se haya ido con alguien que no conozcamos, mi padre me va a matar. Es que me va a caer una bronca. ¿Qué tela? ¿Crees que puede estar? A lo mejor por la parte de arriba vamos a aprovechar a buscar por aquí, porque a lo mejor se ha ido, yo que sé, por aquí o algo. Es que la Illa Fantasía realmente es muy grande y se ha podido ir por algún lado pensando que estábamos por ahí. Es que le hemos perdido cuando estábamos en la piscina de olas, ¿sabes? O sea, porque sí. Cuando hay piscina de olas hay tantas olas, llega la es tan pequeña que dice, os espero en la orilla. Y nosotros hemos dicho, vale, nosotros vamos a donde están las olas grandes y te venimos. Y cuando la hemos ido a buscar, no estaba. No estaba. Así que bueno, tenemos que investigar porque es que no hay ni rastro. Estoy súper nerviosa y en verdad me dan ganas de llorar porque, tío, Gala, la hemos perdido. Vamos a hablar con mi padre y a ver qué hacemos. A ver, nos hemos reunido con Luna y con María porque Luna dice que tiene una idea, porque llevamos literalmente media hora buscando aquí y solo hay casales, casales y casales. Es que no hay nada, así que lo que vamos a hacer... A ver, os cuento la idea, ¿vale, chicas? ¿Os parece bien?
A ver, es un poco liada, pero es que no la encontramos. Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la megafonía para que digan, Gala, siempre happy, ¿dónde está? Entonces así que venga ella a la recepción y así pues la podemos encontrar. Vale, sí, vamos. Sí, a lo mejor la encontramos. Yo creo que es la mejor opción, igual que cuando alguien lo pierde en los cazares, gritar el nombre del niño, porque como hay micrófono, pues seguro que así lo podemos encontrar. Claro. Vale, hemos venido aquí a secretaría para que informen que se ha perdido una niña y a ver si nos pueden ayudar. Hola, perdona, ¿cómo te llamas? Elena. Elena, es que se nos ha perdido una niña que se llama Gala, Gala siempre happy, mide 1,39, es rubita y va con un bañador así como de color beige. ¿Podrías informar, por favor, que se ha perdido? Sí, ahora mismo. Por favor, Gala siempre happy, ¿podría asomarse, podría llegar a la puerta principal? Es de 1,39, rubita y de bañador carne. Si alguien la localiza, por favor, que la lleve al bar de la piscina de Ola. Gracias. Muchas gracias, la verdad nos ha salvado la vida. A ver si ahora la podemos encontrar. Recemos porque sí. Y bueno, vamos a ver. Vamos, va, seguimos buscándola. La verdad, me encantaría poder encontrar a Gala. Tengo muchísimas ganas de verla y a ver, pobrecilla, si se ha perdido, qué pasa, y a ver si la podemos encontrar. Vamos a ir para allá, para la piscina de olas, y a ver si hay suerte y alguien la ha localizado. ¿Esta no es Gala? Es que juraría que es Gala. Te lo juro que acabo de ver a Gala. Esa es Gala, esa es Gala. Chicas, que creo que es Gala. ¿Es Gala? Es Gala, no me fastidies que no es Gala. Esa chica es Gala, vamos. Es que se parece un montón a Gala, como no sea Gala. Pero que se estaba tirando. A ver. ¡Sí! ¡Es Gala! ¿Es Gala? ¿Es Gala? Esa es Gala. ¡Gala! ¿Qué? 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 ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas, Gala, hija mía? Pues que casi nos da un infarto, te habíamos perdido. A ver, mira, vosotras os queríais tirar por los fuertes y yo, como ya sabéis que soy una caja por los fuertes, he dicho, yo no voy con estas, yo me voy a los flojitos, a los que son tranquilitos. Sí, ya ves tú qué tranquilita es esa cosa. Bueno, está nada, porque está por dentro de este lleno. Madre mía, Gala. Bueno, lo bueno es que ya hemos encontrado a Gala por fin. La verdad, me ha asustado mucho porque pensaba que no la íbamos a encontrar en un parque lleno de gente. Pero bueno, hemos visto que sí. Así que hasta aquí el vlog. Si os gustó, darle muchos likes. Suscribiros, recordad, siempre happy y adiós.